chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabemos cuál va a ser el próximo Community Day de noviembre. Estoy contenta porque Niantic ya ha dicho que va a ser el Community Day de Jinx. Me gusta mucho Jinx, Qué sorpresa, ¿no? Shiny, así que me gusta un montón este Community, ¿eh? Es tu oportunidad, Clau, de conseguirlo Shiny, además conseguirlo 100. Chicos, ¿qué os parece el Community Day de Jinx, ¿vale? Esperado, no esperado. Habrá gente que le gusta mucho, como el caso de Clau, porque no lo tiene Shiny. También habrá mucha gente que diga no. Que lo tiene Shiny y dirá no. Con lo que me costó conseguirlo, ¿verdad? Habrá pierde todo el su mundo, exclusividad. Todo el mundo lo va a tener, ¿no? Pues bueno, hay gente de los dos bandos. ¿De claro. cuál sois vosotros? Dejárnoslo en los comentarios. ¿Cuándo va a ser el Community Day de Jinx? El día 21 de noviembre. 21. Uy, es 22. Sí, el día 21 de noviembre, que cae domingo, y va a ser de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde en vuestro horario local. Sí, hace poco, ¿os acordáis que eclosioné un Jinx Shiny con sombrerito? Sí. ¿Cómo mola? A mí es un Pokémon que me gusta mucho, chicos, y yo no tengo eso de la exclusividad en los Pokémon, ajá, ¿vale? A mí me gusta que todo el mundo lo pueda conseguir, y ahora me gustaría conseguir toda la familia en Shiny que no la tengo, y sería, sí, va a ser una buena oportunidad. Sí. Nos va a traer muchas sorpresas este Community Day. Ya vais a ver más adelante que va a ser un Community Day muy especial, porque van a pasar cosas que creo que nunca han pasado en Community Day. Sí, muchas novedades en este Community Day, ¿no? Y cosas que van a pasar por primera vez. Así que empezamos contándoos de qué va este Community Day y qué es lo que vamos a poder conseguir. Bueno, pues como sabéis, Jinx va a aparecer con mayor frecuencia salvaje, y esto creo que va a pasar por primera vez, porque creo que únicamente a Jinx lo podemos conseguir o haciendo raid o en huevos. Efectivamente. Salvaje, yo nunca lo he visto, Es la primera vez que lo vamos a ver salvaje este Pokémon, la primera vez que lo vamos a ver en el mapa, uh-huh, y vamos a poder clicar y que sea Shiny. Es verdad, vamos a poder conseguir. Vamos a poder conseguirlo también de buenos IVs por primera vez. Ajá, es verdad. Bueno, qué ganas tengo ya, ¿no? De conseguir ese Shiny, que es amarillito, el que hace honor a su tipo, ¿no? Que es de tipo... A su team, Clau. A su team, que es de tipo eléctrico. Bueno, pues además de eso, que es un Shiny muy exclusivo y es muy chulo, pues lo vamos a poder evolucionar con 25 caramelos hasta Luxio, y a Luxio lo vamos a poder evolucionar con 100 caramelos hasta Luxray, para que Luxray aprenda un movimiento exclusivo durante, pues, todo este Community, más 2 horas extras que siempre nos deja Niantic para evolucionar. Y aquí hay otra novedad, y es el movimiento que va a aprender Luxray, ¿no? Correcto. Porque es un nuevo movimiento, ¿qué es? Por primera vez, Psico Colmillo en Pokémon GO, chicos. Este movimiento a día de hoy no existe en el juego, así que lo van a poner exclusivamente para Luxray, un movimiento de tipo psíquico, y Niantic ya nos da unas pistas de qué tan bueno va a ser. Como todavía no está en el código, no podemos saberlo al 100%, claro, pero Niantic ya nos va diciendo pistas, ¿no, Clau? Sí, bueno, va a ser un movimiento cargado de tipo psíquico que va a reducir la defensa del rival en PvP, y también va a infligir un daño súper eficaz en Pokémon de tipo lucha y de tipo veneno. Vale, este movimiento puede ser bueno para PvP, ¿vale? Ya lo dice Niantic, pero todo dependerá de cuánta energía consume, que no nos lo dice Niantic. No, nos dice solamente el daño que va a causar. Pero eso no es la energía que va a necesitar. Entonces, si este movimiento necesitaría 35 de energía, sería muy, muy bueno, ¿vale, chicos? Porque siempre estamos bajando la defensa, molestando, bajando la defensa, cargándolo rápido. Y no sé si lo interesante de este movimiento es que lo aprenda Luxray, sino que se pone este movimiento en Pokémon GO, y muchos otros Pokémon seguramente, claro, van a poder optar a él, y puede llegar a ser un movimiento muy a tener en cuenta en el meta de Pokémon GO, sobre todo de PvP, ¿vale? Porque para raid gimnasios, bastante flojito, ¿eh? Bien, chicos, como en todos los Community Days, también vamos a poder hacer fotos. Hasta 5 fotos a cualquier Pokémon, el que queráis, y nos van a dar, pues, a Jinx extras, ¿no? Sí. Con posibilidad de Shiny también, si tenemos mucha suerte. Nos vamos ahora a la tienda. ¿Qué vamos a tener en la tienda, Leo? Vamos a tener packs, chicos. El packs del día de la comunidad, ¿vale? ¿Sí? Por un lado, y por el otro lado, el ticket de un
dólar, que sabéis que es opcional, que cuesta un dólar y siempre os trae una investigación que si la completáis os va a dar encuentros con Jinx y con sus evoluciones, ¿vale? Solo cuesta un dólar, también os va a dar algunos ítems y objetos y quizás también algunos caramelos de él, así que si alguien se lo quiere permitir, sabe que puede. Últimamente nosotros no las compramos. No las estamos comprando, ¿no? Pero bueno, no es imprescindible para jugar el Community Day. Si no lo compráis, podéis jugarlo tranquilamente, que no pasa absolutamente nada. Pero quien quiera gastar ese dólar, pues lo puede hacer, ¿no? Y si no, ya tenéis uno que es más caro, ¿no, Clau? Sí, cuesta 1.280 Pokémonedas, es el pack, es un único pack que está solamente disponible en el Día de la Comunidad y nos trae 50 Ultra Balls, 4 inciensos, 4 trozos estrella y una MT Elite de ataque cargado. De ataque cargado esta vez. Bueno, ahí está, lo mismo de siempre, básicamente. Y luego además en la tienda vamos a tener un pack gratuito que nos regala Niantic y que nos van a dar 30 Ultra Balls. Ultra Balls también viene siendo habitual en los últimos Community Days, ¿no? Hay que prepararse bien y para capturar muchos Jinx. Bien, Clau, lo que yo quiero saber ahora es qué bonus toca esta vez en el Community Day. Bueno, pues vamos a tener que los inciensos van a durar 3 horas, como viene ocurriendo siempre. Luego también los módulos cebo también, si lo ponemos durante las horas del community, van a durar 3 horas. Y el bonus estrella de este evento es que vamos a tener que caminar un cuarto de distancia para eclosionar huevos. ¡Wow! Y solo se aplica a los huevos que ponemos a eclosionar durante las horas del community. Acordaros Tenéis que intentar empezar el community con la mochila vacía de huevos o a puntito de eclosionar mejor para ganar esa experiencia y, claro, también esos polvos estelares. Así que cuando sean las 11 de la mañana, recién ponéis todos los huevos a incubar para que os reduzca esa distancia y os cueste menos eclosionar. Quizás es el bonus que a mí menos me gusta particularmente. Sí. Habrá gente que quizás le gusta. A mí me gustan más los otros dos. Pero bueno, ahí está. Nos toca, a mi modo de ver, el peor bonus de Community Day. Pero bueno, sabéis que esto va rotando. Cada 3 meses, 1 mes, te toca este bonus. Pero chicos, aquí es donde viene lo especial de este Community Day. Hay sorpresa. Porque Niantic nos dice que este Community Day vamos a tener bonus especiales. Es el último Community Day del año. Exacto. Pero si todavía queda diciembre. Bueno, pero sabéis que en diciembre se repiten todos los Community Days que han surgido durante este año. Por lo tanto, es el último Pokémon destacado que vamos a tener este año. Sí, además, chicos, ya sabemos las fechas en las que va a tener lugar el Community Day aniversario. Sí. ¿Se llama así, no, Clau? Sí, nosotros lo llamamos así, Community Day aniversario. Van a ser el 18 y el 19 de diciembre. 2 días, chicos, ¿eh? Un día los primeros... Bueno, no, los mezclan un poquito, ¿vale? Sí. El primer día suelen salir los seis primeros salvajes. Sí, la mitad. Los otros 5, ¿vale? Es un poco así, ya veremos qué nos trae este Community Day aniversario. ¿Qué pasará con los Pokémon antiguos? Cada vez salen menos, ¿eh? Y se pueden conseguir movimientos de menos por experiencia de años anteriores. Pero bueno, nos centremos. Vamos a tener bonus especiales en este Community Day. Sumados a los otros. Por primera vez en Pokémon GO vamos a tener más bonus. Y están muy chulos porque vamos a ganar el triple de caramelos por transferencia. O sea, capturamos un montón de Jinx, los transferimos y nos van a dar el triple de caramelos. Vamos a llegar súper bien para evolucionar cuidado, un montón, ¿eh? Cuidado, chicos. ¿Qué? Triple de caramelos por transferencia, pero no quiere decir que sea únicamente de Jinx. Claro, claro. Así que aquí guardáis todo lo que queráis, los ¿vale? Los legendarios. Uf, te hinchas a caramelos de legendarios. Pero claro, si y os el hacen espacio, falta. Clau, y el espacio, ¿cómo hacemos? El espacio, yo no tengo espacio. ¡No, no tiréis nada! Se me acaba de ocurrir, era tan simple, chicos. Antes que apenas empieza el Community Day, lo tiráis todo. Claro, ¿sí? Y ahí ya tenéis el espacio disponible. Y encima os dan el triple de caramelos. Muy bien, Leo. Me gusta tu consejo. Bueno, pero no es este el único bonus, porque tenemos otro bonus. Sí. Y es que Niantic nos va a cuadriplicar, ¿vale?, la oportunidad de conseguir caramelos XL al transferir Pokémon, chicos. O sea que además de conseguir el triple de caramelos, va a cuadriplicar la oportunidad. La oportunidad de conseguir XL por 4, por 4. Madre mía, esto es lo mejor del Community Day, chicos, ¿eh? Tremendo, es decir, sabéis que ahora transferís un Pokémon, si es muy débil el Pokémon no te da caramelos XL, si es más bien muy fuerte,
casi siempre te da. Bueno, no casi siempre, pero hay más posibilidades. Qué guay. Ahora esto se multiplican por 4. Esto querrá decir que prácticamente todo lo que tiremos nos va a dar XL. Nos va a dar XL. Qué guay esto, ¿eh? Ahora sí, va los legendarios, ¿eh? Los legendarios más que nunca los guardáis bien y todo lo que queráis. Subir a nivel 50, básicamente. Exacto, porque va a ser más fácil conseguir esos XL para subir a los Pokémon a nivel 50. Me buenísimo. Gusta mucho, Niantic, estas nuevas cosas que ha metido este en los bonus communities. Está buenísimo. Sí, sí, ojalá tengamos más bonus así en muchos community days. También va a ser mucho más fácil conseguir los caramelos XL de Luxray. Claro, muchísimo más fácil. Si ya en los community days casi siempre solemos llegar o estamos a puntito de llegar a los caramelos necesarios, pues en este muchísimo más, mucho más fácil de llegar, ¿no? Bien, y esto es todo, chicos. Este es el Community Day de noviembre en Pokémon GO. ¿Qué os parece, vale? Ya os contaremos más adelante qué tan bueno es con colmillo psíquico. Con psico-colmillo. Pero sí. Lo había dicho al revés, pero bueno, cuela, ¿no? Ya os hablaremos más adelante cuando se acerque el Community Day de él, de por cuáles son los buenos IVs, por los que tenéis que ir. Así que esperamos que os haya molado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si ha sido así, podéis apoyarlo con un like muy grande. También os ayuda un montón si os suscribís al canal. Uh-huh. Estamos cerquita de los 500.000. Sí, lo sé. ¿Habrá falta que hacer poquito. Algún especial? Había que hacerlo, sí. ¿Llegaremos este año? Al 500.000, madre mía. ¡Wow! ¡Claro! Pues nada, chicos, suscribiros que llegamos a ese 500.000 cuanto antes. Y nos vemos muy, muy pronto con más. Suscríbete.